Bueno amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Nos encontramos acá a puertas de entrar al Estadio Municipal de San Bernardo para vivir Magallanes con la Unión Española por el Campeonato Nacional. Así que vamos a la intro, amigas. La fiesta intacta. Estamos acá listos. Pronóstico para el día de hoy. Partido difícil. Sí, pero yo creo que un 1-0, ¿por qué tan? 1-0. Yo digo, voy por el 2-1 nuevamente. Así que vamos con toda la fe. Es que ahora, hoy día el equipo está más armado, ¿no? Correcto. Pero para los dos lados. Sí, vos. Así que vamos con toda la fe. Los que jugaron la otra vez jugaron súper bien. 3 puntos importantes, amigos. Sí. Vamos con todo. Adicionales. Bueno, amigos.
ahí está terminando el partido. Mario Salas con unos pequeños encontrones, amarilla. Corner para. Wow, bien Tapia. Bien, Felipe. Bien, ¿Qué pasó? No. Ahí la arregló. Acá Tapia y termina el primer tiempo. Más posición de la Unión, más llegadas más claras de Magallanes, estamos claros, la de Jorquera, el cabezazo de Berardo, el cabezazo de Larribey, la que le sacaron a Zapata, y de ellos tengo solo contemplado el disparo de media distancia de Leito. Así que vamos, Magallanes se nota que ha mejorado bastante, así que vamos con todo, va a comenzar el segundo tiempo. Tiempo y la está trabado. Ahora sí que está muy trabado el partido. Sí. Ahí la Unión hizo unos cambios para meterle más velocidad. Entre algún cambio, ¿no? Está muy bien. Sube. Destaco que ha jugado muy bien de espalda a la Ribey. Sí, ha jugado súper bien. Matías Pastor. Ahora con el cambio de canales, como que se entiende. Sí, le falta confianza. Sí, Matías Pastor. Central, pero ha agarrado ritmo de lateral. No tenemos nadie más. El Pitu puede ser. La cancha está súper preparada. Sí. Creo que hoy es el partido que más recibió para dar la Ribey. No te escucháis, pues no te miro con la boca. Sí. Yo digo Flores. Yo digo Flores. Yo digo Flores, amigos. Ingresa por el número 17, Felipe Flores. Que Julián en mitad de semana se mandó un partidazo de capitán. Jugó espectacular, así que esperemos. Thank you.
34 minutos, amigos, del segundo tiempo. Mavi está controlando un poco más el balón. Los ánimos están un poco caldeando. Así que vamos, 1-0 aún. Harta llegada, harto roce, harto foul. Española, número 20, Vicente Conelli. Ingresó el número 7, Bastián Yáñez. Está bien, apoyo los cambios. Silva para Masri y el mano a mano con Vince, centro al área, pelota pasada, gol. ¡Gol! Cuando ya vamos en 82 minutos, aprox. Convirtió la Unión, nos quedamos todos quietos, luego offside, amigos. Vamos, por fin, vamos, chica. La está revisando el árbitro, amigos. Minutos adicionales. Amigos, le agregaron 9 minutos al partido. No sé si ya va dando, bueno, ya, si al final los partidos están agregando 8 minutos, uno más, filo. Así que vamos, los últimos 9 minutos, amigos, a sufrir. Ya, tío. Re, Magallanes, Academia de Chile. Amigos, deben quedar unos 3 minutos a Brox y termina el partido. Ha llegado más la Unión, hay que decirlo. Y vamos a aguantar la ansiedad, porfa. 3 puntos importantísimos. Vamos, la cae. ¡Vamos!
Magallanes, la Academia de Chile. 1, Unión. Bueno, amiga, aquí estamos con Don Tito, Rayo Manojito. Así que, ¿cómo vio el partido? Hola, encantado de saludarles. Mira, un partido muy entusiasta, con mucho frío aquí en la galería, pero tiene un corazón bien caliente. Partido importante para Magallanes, merecíamos ganarlo para salir de abajo de la posición. Recordar que ahora viene, más rato juega Curicó, mañana. Correcto. Se matan entre ellos Curicó y Coquepo. Correcto. Pero ya salimos de la zona. Sí. Se nos viene un partido complicado. Difícil. Conversar, pero creo que con lo que tenemos... Una gran juventud, buena experiencia, así que creo que vamos a salir, hay que tener fe, tenemos equipo. Vamos. Los chicos están jugando muy bien, ya vieron lo que puede hacer Alfaro, están yendo de menos a más, están sintiéndose más profesionales, sí. Más adultos, con sí, más experiencia. Cambió el esquema. Sí. Claro, cambió sí. El esquema completamente y más, el esquema obviamente ha sido cambiado por Sala, sí. El técnico que tenemos. A esperar que se vengan mejores resultados y poder seguir en todo lo bueno que eres. Un saludo a tu página. Al canal de YouTube. Al canal de YouTube, soy Tito Yan. Saludo a toda la página deportiva Radio Manojito para todos ustedes con mucho cariño. Gracias. Agradecido. Que estén bien. Muchas gracias. Bueno, amigos, ese fue el partido contra la Unión Española. 3 puntos importantísimos. Le Así chusté. Que, resultado logrado. Felices. Nos no vamos cero. Aquí, amigos. Así que sufrimos nos vemos. Partidos, fue una locura la Unión Jugarta. Así que, nada, nos vemos en otra aventura, en otro estadio, en otra ciudad, en otro país, quién sabe. Así que, chao, amigos. Yeah.